Muchas gracias. Espera. Como que cada vez hay menos sitio. Buenas noches a todos, a todas y cada uno de ustedes, de vosotros y vosotras que habéis venido, habéis tenido a bien reunirnos todos aquí para compartir estos momentos musicales, que así es lo que son. Así que aprovechen un momento. Bueno, estamos muy contentos, como Juan ya ha explicado un poco toda la odisea burocrático, bueno, en fin, de todo tipo, para que Pancho pudiera venir aquí. El esfuerzo que han hecho no tiene parangón para que estemos esta noche, que hemos estado estas cuatro noches, esta es la tercera, y el esfuerzo ha sido muy grande en la zona burocrática, en la zona de papeleo, en la zona musical, todo va muy rico y muy fluido. Ahí sí no hay problema. Bueno, hemos comenzado con un tema de Israel López Cachao, de los Cachao, de allá de Cuba. Se llamaba Redención. Insisto, los temas los presentamos todos los autores, al fin y al cabo, pues claro, toda la noche es lo mismo, pero es que son las composiciones de ellos y nosotros, de alguna manera, hoy por lo menos, pues como que estamos viviendo de ellos. Bueno, en fin, presentar el próximo tema de Manuel Saumel, compositor de los primeros mediados del siglo XIX. Muy bien, ¿no? Es que él es el que sabe, yo me toca hablar porque como soy que no soy cubano, pues me puedo permitir cualquier licencia, cualquier equivocagada, lo que sea. Sí, yo te estoy oyendo. Bueno, el próximo tema de Manuel Saumel, un compositor de esos de mitad del siglo XIX. Los temas de los seguimos interpretando eran compositores que empezaron, ellos en la época que se llamaba el nacionalismo, y en muchos países había compositores clásicos que incorporaban a esa manera de componer la música popular también. En fin, para que lo sepan ustedes, que estos temas de Manuel Saumel como este siguen de candente actualidad, porque lo vamos a tocar ahora mismo. Se llama El pañuelo de Pepa. Thank you.
el problema, como se llama en lenguaje, son las jirafas. Curiosamente, que son las más flacas que hay. Bueno, normalmente nosotros siempre hemos estado acompañados, acostumbrados a acompañar grandes cantantes, tanto Pancho como yo, bueno, como todos, pero le involucro a él. Están acostumbrados que ya ni nos hacen falta cantantes. Cantamos solos. La cosa está, la licencia, pues no nos la da la voz, bueno, no sé, ni el oficio también, ¿no? Porque, oye, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Lo que pasa es que las canciones son tan lindas y las letras son tan hermosas que así los cante quien sea, esperemos que les guste. La primera, un momentito, la primera es la historia de una mujer que... Bueno, lo primero, no sé si se acuerdan ustedes lo que significa la palabra fruslería. Las fruslerías son objetos de poco valor, caprichosos, así. Entonces, la protagonista del siguiente tema le gustaban esas fruslerías. Y por eso el título del tema, que se titula La cleptómana. A ver si os gusta. Que decir, buenas noches, en lo que organiza ahí, estas canciones que vamos a hacer son del cancionero cubano de primera mitad del siglo XX, donde ya en los últimos años del siglo XX empieza a aparecer la trova en Cuba, o sea, lo que sería el bolero tradicional. Y estas son canciones para ser después interpretadas así con improvisación y todo. Son canciones que tienen cierta complejidad, no son canciones muy usuales que se canten tanto, aunque han sido muy famosas en la voz de Barbarito Díez, etcétera, etcétera, pero forman parte ya de lo clásico del cancionero cubano. Y como curiosidad, se cantan a dos voces. Entonces, lo interesante es ver cómo se mueve una voz con respecto a la otra. Eso es algo que tipifica el cancionero tradicional cubano hasta hoy día. Entonces dice así: la responsabilidad 50-50. Sí, 50. 50-50. 50-50. Cleptómana de bellas fruslerías, robaba por un goce de estética emoción. Linda calculadora de cuyas fechorías jamás supo el severo juzgado de instrucción. La conocí una tarde en un comercio antiguo, robando un caprichoso tarrito de cristal que tuvo esencia rara, y en su mirar ambiguo relampagueó el oscuro destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su histórica afición que perturbó la calma de mis
serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón. Cosas que solo saben mujeres y poetas, pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón. Bien, bueno, pues las letras la verdad que no tienen desperdicio. Los letristas un poquito tenemos, pero bueno, no tanto. Se puede coger la mayor parte. Bueno, ahora vamos a cambiar de estilo, ¿no? Este es un tema que vamos a hacer que ya hace años y grabamos en un disco con Pancho, que estaban muchos de los aquí presentes, además, aquí está el señor. En fin. Es un arreglo solo que salió por inercia propia de un gran tema del gran compositor Cole Porter. Es para que vean mis avances. Estoy amortizando. De Cole Porter. Vamos a hacer un arreglo, una adaptación casi como a danzonada de su tema Night and Day. Night and Day. Sí, con una gran imaginación del maestro Colina, que hizo el arreglo de esto y se llevó el tema de Night and Day, se lo llevó al territorio de danzón, al estilo de Arcaño, un gran danzonero cubano de mitad de siglo pasado, con una introducción al estilo de Félix Chapotín, que es un otro sonero, y ya verán el mejunje que hizo. Pero todo esto yo no lo sabía. Bueno, pues mira. Thank you.
mejor el tercero si vino y vamos a combinarlo con un solo de boca. El próximo tema lo presentará el compositor, porque de casi todos los compositores, casi todos han fallecido ya, porque claro, después de la primera mitad del siglo XIX, pues claro, aquí no hay nada eterno. Sin embargo, el próximo tema lo presenta el propio autor. Bueno, esta es una canción que yo compuse por una situación muy especial. Me llaman a la casa, era como mitad del año pasado. Empezaba la pandemia. Sí, del otro. Y me llaman de la embajada de Japón. Había terminado yo una gira bastante extensa por Japón. Y me llaman porque los músicos cubanos residentes allá querían hacer un concierto, incorporar imágenes de músicos con los cuales tenían afinidad, amigos y tal, para recaudar fondos y mandar para Cuba un apoyo en jeringuillas, mascarilla. En Cuba no se sabía lo que era una mascarilla, nunca se había utilizado. Yo recuerdo que en Japón sí se usaban. La primera vez que fui en el 93, me llamaba la atención que yo veía algunos ciudadanos con la mascarilla y preguntaba, ¿están? ¿Qué es lo que pasa? Dice, no, es que esos se levantan por la mañana, están tosiendo, tienen secreción o lo que sea, y para no contaminar al resto de las personas, aquí está la tradición de que tú te evitas ser tú
el agente contaminante. Bueno, vale. Pero esa tradición tampoco existía aquí. Y nosotros nos vimos sin mascarillas, teniendo que empezar a hacer fábricas de mascarillas y toda la historia. Bueno, el caso es que dicen, mándame un soncito o algo para incorporarlo a lo que van a hacer. Y a mí se me ocurrió hacer esta canción. Había una brigada de médicos cubanos trabajando en Italia en aquellos momentos, que estaba mucho más intensa la pandemia aquí que del lado de allá. Después del año pasado se invirtieron los papeles, tuvimos un año muy feo nosotros. En fin, y yo, además de pensar en los médicos, empecé a pensar precisamente en aquellos muchachos que me estaban escribiendo desde por la vía de los amigos de la embajada, que me estaban escribiendo, y decía, ¿y cuándo yo volveré a ver la cara de esos músicos, de los amigos que tengo por todas partes del mundo? Los incluyo ustedes, las caras de ustedes. Y entonces yo le decía a Javier, caramba, me gustaría cantar eso. Ni título le tengo puesto, lo hice y la mandé para allá, pero sentía mucho la necesidad de venir y agradecerles siempre el calor que ustedes me han dado, ya, cuando he venido solo, cuando he venido con mi grupo, y desearles la salud y la buena aventura, bueno, pues después que salgamos de todo esto, que obviamente la humanidad al final va a ganar y vamos a salir de esto. Aprovecho para saludar a los amigos de la embajada. ¿Dónde están los de la embajada? Ah, que están ahí atrás. Oye, no lo reconocí. Que han tenido la gentileza de venir, el agregado cultural, nuestro cónsul, están aquí. Bueno, pues nada, dicen ellos que se titula Bata Blanca. Bueno, yo no sé, pero está hecha al estilo de la trova de Santiago de Cuba, de la trova tradicional allá santiaguera. Y vamos para allá. Vale, vamos a ver. Sí, aló. Vale. Uno, dos, ahora que están de luto las canciones y respirar se ha vuelto una quimera, enviar un abrazo yo quisiera a mis amigos de todos los rincones, a mis amigos de todos los rincones. Les propongo aplaudir con mano franca a esos héroes que con amor profundo hoy riegan la esperanza por el mundo y siembran luces con sus patas blancas y hacen crecer la vida desde sus patas blancas. Para los medios.
Bueno, un tema un poco más prosaico, pero no menos sincero, del gran compositor Marcelino Guerra, Rapindey, que le llamaban Rapindey. Ahí está por ahí Rafa, porque Rafa Águila, un amigo que lo solíamos cantar con él la canción, él hacía el primo, yo el segundo, pero coño, se fue para la Francia y ya me toca hacer el primo y hacía el segundo. Bueno, el tema de una especie de malandro de la vida justificando su amor, pero en realidad la letra es bien bonita, es una canción de amor, se llama A mi manera, pero es muy, muy anterior a la manera de Frank Sinatra, etc. Y sobre todo, muy distinta manera y no tan callada. De Marcelino Guerra, A mi manera, a ver si os gusta. Thank you.
dicen que no es vida esta que yo vivo, que lo que yo siento no parece amor, que tengo el defecto de ser muy activo, porque indiferente cruzo ante el dolor. Yo no engaño a nadie porque soy sincero. ¿Sabe por qué se la dedico? 7 años. Bueno, a continuación... Ah, no, esa es la que... Esta, como yo la aprendí, como casi todo lo que toco esta noche de Pancho Man, porque la presenté, que me la enseñó. Ah, sí. Cuando yo me aprendí esta canción, me la aprendí con el título de Flor de Pantano. Es una canción que está hecha a dos manos. Sánchez Galarraga hizo la letra y Graciano Gómez hizo la música. Entonces, todos los trovadores me decían, no, eso se llama Flor de Pantano. La gente le pone otro nombre, pero que Flor de Pantano es muy feo y entonces le han cambiado el nombre. Pero el verdadero nombre es Flor de Pantano. No dejaban de tener cierta razón, porque el poema se titula Flor de Pantano. Bueno, yo grabo mi canción, ahí se la aprendió con Errata, Colina, y de repente me encuentro un disco de Joan Manuel Serrat y esto se titulaba Yo sé de una mujer. Yo sé de una mujer y dije, caramba, ¿cómo es esto? Entonces voy a la asociación de autores a averiguar y efectivamente el poema, como hecho poético, se titula Flor de Pantano. Y la canción, como resultado ya de ponerle música al poema, se titula Yo sé de una mujer. No es que Yo sé de una mujer suene más bonito que Flor de Pantano. Y entonces, Javi la estaba presentando como Flor de Pantano y le dije, no cometas el mismo error que yo. Serra era más listo y averiguó bien o el que tenía que ver y dio con el título exacto. Por eso se llama Yo sé de una mujer. Ahora la otra parte, dila tú. La de qué va. El ambiente bueno. Sí, ustedes claro. Lo van a escuchar, ustedes mismos son testigos, pero por si acaso, es que también hay un problema con los implantes, pero me estoy mejorando bastante. Digo porque no se entiende la letra. Es una canción de un visitante que tiene una señora de una vida, no sé cómo decirla, bueno, pero usted... Alegre. Alegre, por decir algo, porque en realidad alegre, divertida. De alegre y divertida nada, pero bueno. Y a pesar de todo, el Señor va con muy buena voluntad y ve en ella toda la pureza. Imagínense la escena, que un tipo va a un sitio ese y ve, se ilumina. En fin, el caso es que se llama lo mismo, Yo soy de una mujer, que Flor de Perdición. El caso es que la letra es muy, muy linda, muy bonita, también de hace muchos años, así que no nos echen la culpa. ¿De qué? El autor, si no nos acordamos, no importa. El autor, Sánchez Galarraga, la letra. Pues ya está, pues si alguien de las GAE, Sánchez Galarraga, la letra. Y Graciano Gómez. Graciano Gómez música. También cobrará. Bueno. Pum,
última tristeza que arrojó en el lodo su belleza. Lo mismo que un diamante en una alfombra. Más de aquella mujer lo que me asombra es ver que en aquel antro de bajeza conserva inmaculada su pureza, como un astro su luz entre la sombra. Cuando la nieve en el hondo precipicio del repugnante lodazal humano, la vi tan inconsciente de su oficio es, que con mística unción besé su mano y pensé que hay quien vive junto al vicio, como vive una flor junto a un pantano. Son canciones que bien vale la pena desempolvar, porque además de que tienen una riqueza musical, giros armónicos muy interesantes, también son de riqueza poética, como ustedes sabrán, y tratan temas que de por sí ya son poéticos. Es muy difícil tocar un tema de esto sin que le suba el idioma. Entonces, claro, yo quería decir algo además, y fíjate que no lo he dicho nunca, pero ahora mirando todo esto, yo creo que es justo reconocer la visión de aquí de Recoleto de organizar estos conciertos, porque de alguna manera son únicos desde algún punto de vista. Primero, son los músicos cantando, no son los cantantes. En el grupo mío tengo cantantes que cantan, yo hago la segunda voz, lo mismo que estoy haciendo aquí. Javier acompaña por ahí a todo el mundo, y entonces, claro, entonces aquí venimos a cantar canciones supuestamente difíciles, que los cantantes a veces le cogen miedo, y venimos a hacerla a dos voces, con toda la riqueza armónica que tiene, y que obliga a hacer una segunda voz también interesante, que juegue, que vaya torciendo por dentro de toda esa armonía. Y esto va a los otros temas que traemos también, hasta el tema de Cole Porter, llevado al territorio de la música cubana. Entonces, este es un espacio que se nos presenta como una ventana de la música cubana que mira al jazz, en un club de jazz. Habitualmente aquí se viene a hacer jazz, pero fíjense que todo esto es música cubana y se aprovecha la riqueza armónica de esa música para entonces hacer las improvisaciones.
¿verdad? Y se forma un híbrido entre una cosa y otra. A veces yo no sé bien si es una ventana de la música cubana que mira el jazz o viceversa, una ventana del jazz que mira la música cubana. Pero como quiera que sea, realmente el resultado es un producto bastante sui generis. Sui generis. Yo creo que tú no lo haces en ningún lugar por ahí, ni lo hago yo tampoco. Porque habitualmente en mi grupo lo que hacemos es música cubana, música cubana. Ya. Y tú cuando tocas jazz es jazz o flamenco o lo que sea. Aquí nos sentamos un poco a diletar sobre todo esto y a disfrutar de canciones que nos gustan y sentirnos felices de encontrar la amabilidad de ustedes que vienen. Aquí me recuerda una cantante muy famosa en Cuba, María Victoria Rodríguez, que si estuviera aquí ya lo hubiera dicho, de tener un público inteligente y aplaudidor. Y otra cosa, yo personalmente, ustedes son de allá, pero si yo no creyera en estas canciones, ¿cómo me iba a tener la vergüenza de cantarlas? Claro. Pero las canciones son tan bonitas que es una pena que se queden ahí. Entonces, más que todo por eso, no es por falta de vergüenza que sí que la tengo, a pesar de lo que pueda parecer. Pero es que lo merecen las canciones. Como esta misma... Ay, perdón. Perdón, iba a decir que de la misma manera que el Ballet Nacional de Cuba tiene una sección que es el Ballet Español del ¿sabe? Entonces Colina en pareja, porque es la versión cubana de España, para que no se quede nosotros haciendo la música española, y este es un conocedor a profundidad de la canción cubana y de la música cubana, pueden estar seguros. Este señor en Cuba fuera tan reconocido como aquí. Así que un aplauso. Ustedes no saben, desde más o menos entendí esto, soy muy feliz. Ya, forever. En fin, vamos a seguir porque si no, el próximo tema que vamos a hacer también es cantado. Ahora con esta excusa ya. Pero es que la letra es tan hermosa, es que muchos claro que la conocen, pero es una composición musical del gran representante, el Sindo Garay, la trova cubana, con una letra del poeta mexicano Amado Nervo. Como ya sé que lo van a escuchar, pero como me falta un implante, por si acaso alguna consonante se me va. El estribillo dice así: las penas que me maltratan son tantas que se atropellan. Y como de matarme tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. De Sindo Garay, La Tarde. Thank you.
me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso son no me matan. Y bueno, va, muchas gracias de nuevo, porque es la primera idea. Muchísimas gracias porque habéis venido. Si no, todo se queda en casa. Yo soy de Navarra y queda en agua de borrajas. O sea que no sirve para nada. Muchísimas gracias por eso a todos, cada uno de vosotros. Bueno, nada, sin más, estaremos mañana aquí. Y el próximo tema, vamos a acabar. Estos días lo hemos venido haciendo, y yo normalmente con mis grupos, y Pancho creo que también en sus proyectos, vamos a acabar, como solemos hacer, con el último tema. Que en este caso, hoy, es un tema que todos conocerán, sobre todo. Y lo va a presentar Pancho, que también es el que me lo enseñó también. Bueno, me lo enseñó así, por lo menos yo lo conocía, pero él me lo enseñó así. Así que me despido ya. Muchas gracias. Bueno, para despedirnos de Boricua, Rafael Hernández, Capullito de Alelí. Thank you.
Aquí al maestro Moisés Porro en la percusión. Un aplauso ahí para el percusionista. Thank you.
Pancho Amán. Gracias a Iberia. Pues siéntense. Del gran bardo trovador, el más ingenioso de Holguín, Holguín, Cuba, Faustino Oramas, el guayabero, de él va a hacer Pancho una versión, la letra es la letra. Faustino Orama era un músico, vamos a decir, en toda la extensión de la palabra, que tocaba el tres y cantaba coplas. El clásico juglar, yo diría que casi una especie de greot cubano, él iba pueblo por pueblo y entonces se inspiraba en sucesos que le decían que acontecían. Tú sabes que aquí pasó, la última fue, no me digas, y entonces él hacía sobre todo décimas y cuartetas. Y en ocasiones se encontraba ya las décimas escritas por alguien, algún anónimo por ahí, y él tuvo la sabiduría y le hizo un aporte, en este caso, a lo que es la música cubana, al son y a la manera de hacer de cubano, rescatando viejos sucesos contados en décimas, con mucho humor siempre, incluso un humor como para meditar. Él decía que él no decía nada, él decía y usted piensa lo que usted quiera pensar, porque había su picaresca en el asunto. Los cubanos de la embajada van a gozar con esto. Ellos saben de lo que estoy hablando. Estoy preparando nada más que el territorio. Estoy preparando el territorio. Ay, mamá. Como vengo este año. Así es el estribillo que ustedes, por favor, van a cantar con nosotros, porque esto es fin de fiesta. Aquí vamos a cantar todo. Esto ha sido como una descarga en una casa en Cuba. Así me siento yo aquí, que estoy entre amigos y estamos haciendo lo que yo le contaba, lo inusual. Un grupo formado de jazz. Oigan, con un tres, un contrabajo, una tumba, con un tres. Siempre un saxofón, una trompeta. Viene un tres aquí a cantar viejas canciones al estilo de como cantaban aquellos y entonces a improvisar rozándose con el jazz y con la música. Bueno, bueno, bueno. Chicho. Esto es, vaya, un disparate muy hermoso del cual nosotros disfrutamos muchísimo. Bien, entonces, esta canción se titula La yuca de Casimiro. A Casimiro seguro que no lo conocen, pero una yuca sí saben de qué se trata. ¿Verdad? Bien. Entonces, pues ya empiecen a relacionar a la yuca. Exactamente. La agilidad mental de qué va la yuca de Casimiro. Y entonces dice así. Sencillo, dice así. Vamos. Ay, mamá, cómo vengo este año. Ay, mamá, cómo vengo este año. Ay, mamá, cómo vengo este año. Este año sí vengo acabando. Ay, mamá, cómo vengo este año. Mi abuelita murió, señorita. Ay, mamá, cómo vengo este año. En la finca El Jocumal,
Hay un hombre que ha sembrado una yuca y se le ha dado de forma espectacular. El día que la fue a sacar, le hizo al gobierno un encargo y decretaron embargo por aquella sitiería, porque la yuca tenía un kilómetro de largo. Ay, mamá, cómo vengo este año. Tremenda yuca tuvo ese guajiro. Ay, mamá, cómo vengo este año. Lo nombraron vanguardia y piloto. Ay, mamá. Allí fue una comisión dicha yuca analizar y pudieron comprobar que daba buen almidón. En esa misma ocasión del campo en aquel retiro preguntaron si en el giro la yuca sola nació, y le dijeron que no, que el dueño era Casimiro. Ay, mamá, cómo vengo este año. Ay, mamá. Tremenda yuquita. Ay, mamá, cómo vengo este año. Este año yo vengo distinto. Ay, mamá, cómo vengo este año. Allí llegaron de oriente 20 muchachas preciosas, 20 verdaderas rosas que perfuman el ambiente. Hay una precisamente, la hija de Clodomiro, que al verla lanzó un suspiro y dijo de esta manera: yo sí que me como entera la yuca de Casimira. Ay, mamá, cómo vengo este año. Mira, mami, tremenda muchacha. Ay, mamá, cómo vengo este año. Tremenda glotona salió esa muchacha. Ay, mamá, llegó de la malla, otra llegó de la malla, por poco se partió un brazo por ocultar un pedazo entre el refajo y la saya. La otra le dijo: calla, que yo la miro y la admiro, por pena no me le tiro, más te puedo asegurar que no me voy sin probar la yuca. Ay, mamá, cómo vengo de allá. Mira, yo vengo distinto. Mamá, cómo vengo este año. Este año yo vengo acabando. Mamá, cómo vengo este año. Allí llegó una viejita que ya contaba 90 y según sacaba cuenta decía que era señorita. Dijo la doña bendita: yo vivo en aquel retiro, del tamaño no me admiro, porque yo tengo un fogón que ablanda de un calentón. Ay, mamá, cómo vengo este año. Mira, mami, tremenda viejita. Ay, mamá, cómo vengo este año. Tremenda estufa tenía esa doña. Mamá, cómo vengo este año. Bueno, ahora que hemos estado atravesando todos estos problemas con la COVID y todo, los médicos se han lanzado, los investigadores, a resolver los problemas, más de frente a la medicina y todo. Y ya me llegaron noticias que se está tratando de resolver un problema genético que tiene el ser humano de fábrica. Lo traemos de fábrica. Son los hombres. Y entonces con esto vamos a cerrar. Así que solidariamente yo veo algunas caras aquí que pudieran ser partícipes conmigo de la buenaventuranza que tendría, bueno, porque se llegara a una solución del problema. Y dice así: a mí la naturaleza me puso un hueso en el brazo, un hueso en el espinazo y otro hueso en la cabeza. El hueso de la alegría y el hueso de la tristeza. Me puso un hueso en la encía y otro hueso en el pescuezo. Pero no me ha puesto un hueso donde más falta me hacía. Ay, mamá, cómo vengo este año. Mira, mami, tremendo problema. Ay, mamá, cómo vengo este año. Eso no se resuelve con pastillas. Ay, mamá, cómo vengo este año. Vamos a ver si aparece la vacuna.
Gracias. De paso. De paso. Gracias. Lo bueno que tiene el escenario es que de paso practicamos el yoga.